Soy Manuel Retal y soy estudiante de cuarto de periodismo. Hola, soy Cristian Casellas, recién graduado en periodismo en la promoción 2015-2019. Hola, soy Aitor Pombo y estudio cuarto curso del grado de periodismo en la Universidad Complutense. Soy Lara Granadino, estudiante de periodismo de segundo curso. Pues hace bastante tiempo me empezó a interesar mucho el periodismo y bueno, cuando me puse a mirar opciones para la carrera, pues era la que más me gustaba y bueno, siempre ha sido mi primera opción, entonces fue la que elegí. Bueno, desde pequeño siempre me gustó la investigación, y hablaba más de entrevistas, de investigaciones, de descubrir cosas que nadie más sabía y eso me gustaba. Yo siempre soy un gran lector. Esa pregunta, yo creo que cuando empiezas la carrera de periodismo, uno empieza con muchas ganas y con muchos nervios. El primer día llegas, conoces gente nueva, que yo creo que al final es lo mejor de la carrera, hablando en plata. Y según van pasando los años, sí que es verdad que pierdes un poco la ilusión. No sé si es por la carrera realmente o por los docentes y el centro. Me inclinaría por la segunda más bien. Pero sí que es verdad que pierdes un poco la ilusión, pero llega un momento, yo cuando ya llegué a cuarto dije, no puedo perder esta ilusión porque lo que quiero hacer es luchar para que esta profesión vuelva a ser lo que era, ¿no? Una profesión que sea limpia, una profesión que siga sirviendo para que sea un bien útil para la gente, ¿no? Para que la gente pueda estar informada de lo que está pasando. Y al final recuperas esa ilusión, yo por lo menos la recuperé cuando ya a cuarto, sí que es verdad, pasé de primero, segundo, tercero, fue cayendo esa ilusión, pero en cuarto la he recuperado. Y ahora, bueno, ahora que he terminado la carrera, de momento tengo esa ilusión. No sé si con los años la perderé. Bueno, a ver, cuando empiezas tienes una ilusión como un poco inocente porque no entiendes del mundo del periodismo ni sabes nada. Entonces cuando luego ya entras ves que pues, no es fácil llegar a donde quieres llegar y todo, y hay asignaturas que pues, bueno, no van mucho con la carrera, entonces es una ilusión pues distinta, como más realista, pero sí, sigo teniendo la misma ilusión. Bueno, al final llevamos aquí 4 años y hemos empezado con las prácticas este año, un poco el anterior, pero poco más. Hasta ahora las prácticas que he hecho las he tenido que buscar yo en InfoRadio, en Factualidad o cosas así, porque bueno, no dan alternativa en primero y segundo, especialmente, a hacer el tema práctico de esta carrera. Yo creo que es importante empezar cuanto antes. Son 4 años y yo creo que 4 años de práctica continuados nos hacen muy bien. Que 2 también están bien, en tercer y cuarto hacemos más práctica. Pero bueno, yo creo que son 2 años perdidos. Porque al fin y al cabo se empiezan a hacer las prácticas a partir del tercero y muchas veces se llegan a cuarto sin tener una base real de práctica y normalmente los profesores se suelen quejar. Al principio, cuando nos iban a presentarnos y todo, vino lo que era la decana antes, hablando sobre la cuestión brutalista, la estética brutalista, y ya la misma decana empezó diciendo de que la estética es aburrida. Tal vez Metrecia Universitaria es una facultad que llama bastante la atención. A mí me gusta mucho por dentro porque es una facultad que veo muy enigmática, ¿no? Un poco que me crea bastante curiosidad porque tiene muchos recovecos. Bueno, es feilla la facultad, pero se le coge cariño, la verdad. Tiene mucha historia y bueno, al principio el primer año es un poco lioso, al menos para mí lo fue, los pisos están como medio escondidos y tal, pero bueno, es lo que digo, al final se le coge cariño, son 4 años aquí y bueno, te acostumbras y al final es bonita al final. Normalmente 80, 90, lo que es al principio, pero después, bueno, según va pasando el tiempo, viene menos de la mitad.
En primero fue cuando más, yo creo que éramos más de 100, o casi. Igual no llevamos, pero 90 y muchos. Y después, en segundo, tercero y ahora en cuarto, ya se nota que menos. También la gente va dejando la carrera y tal, muchas personas. Pero bueno, este año, por ejemplo, que es el que menos, seguimos siendo perfectamente 50, 60 en algunas clases, en otras menos, en las optativas, sobre todo. Pero mucho, mucho. Eso depende del nivel del profesor. Hay profesores que son muy buenos, que realmente se implican con los alumnos, que hay otros que directamente pasan, vienen aquí, dan sus, se ponen a recitar lo que tengan que recitar y se van. Y después ya es la última vez que se ven en el examen. Respecto al profesorado, a ver, realmente creo que hay muy buenos profesores, muy bien formados, pero también creo que hay profesores muy bien formados que han perdido la ilusión por su trabajo, ¿no? Aquellas viejas glorias, por calificarlas de alguna manera, ¿no? Profesores catedráticos que llevan toda una carrera en la facultad, creo que son gente que ya finalmente han perdido la pasión por su trabajo y terminan por llegar y hacer su trabajo de manera que apenas ponen empatía, no empatizan con los alumnos, no socializan con los alumnos y apenas se muestran cercanos a ellos. Y al final yo creo que el docente lo que tiene que hacer, además de enseñar, lo que es la vida, ¿no? Y al final las relaciones con las personas son la base. Digamos, estable, y ya con el tiempo, en el futuro, pues ir encaminándome a hacer lo que yo más quiero.